Le damos la bienvenida a todos los amigos de Padel para Todos con un programa espectacular. ¿Cómo le va, Nico? ¿Qué frío que hace? Terrible. Hace un tornillo terrible, viene preparado, le traje el destornillador. Hace un frío bárbaro, es terrible. Me conté con el Capitán Frío, me dijo que si le traemos un tiro balanceado. No lo aguanta ni en el frío. Es terrible, está nevando en Buenos Aires. ¿Es cierto? Es que sí, que quedamos bien. España, la gente queda bien. Venga a Buenos Aires que está nevando. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos de todo. Hoy tenemos de todo, tenemos la final de San Miguel, así que un partidazo, no se lo pierdan. Tenemos el recuerdo. ¿A quién tenemos en el recuerdo? Rápido. Terrible. Mala Calza juega con su compañero, en este Derito. Caso, Derito. Del otro lado, Massa Pérez, que tiene una habilidad terrible. Y Lamperti, mira qué pareja, ¿eh? Bueno, buenísimo. El Massa Pérez, que después vamos a hablar de él también, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Eso. Tenemos la clase Lamperti pegándole el smash de potencia. Muy bien. Eso me gusta cuando lo congelan, que la línea, que la... Eso me encanta. Bueno. ¿Qué más? Famoso. Famoso. ¿Quién está hoy? Recondo. Recondo, Carlos, ¿sí? Recondo, sí. Recondo. Y sabe de tenis, ¿eh? Después... Sabe y sabe mucho de pádel también, ¿eh? Está bien. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más? ¿Algo más? Algo más. El sorteo de la paleta. Nos puede llamar al 4796-9388 9458 o participa en www.padelapp.com.ar a ver si se gana la paleta en este programa o en el próximo, ¿no? Excelente. Bueno, arrancamos con la final de San Miguel. Arrancamos con la final de San Miguel. ¿Quién jugaban? De un lado jugaba Cavalieri y Soliveres. Del otro lado, bien, ¿eh? Cejas, estoy a punto, miren cómo estoy en el senador. Tengo frío. Del otro lado estaba, ¿quién es? Cejas y Mariano Lasayas. Mariano, ¿sí? ¿Cómo se había retirado? Se retiró, pero volvió. Se retira un poquito. Vamos a ver entonces la final de San Miguel. Del torneo de San Miguel, Luciano Soliveres, Fernando Cavalieri contra Mariano Lasaigues, Maximiliano Cejas. Bueno, Nico, aprovecho a trasladarle dudas que la gente me pregunta, voy a los clubes, decirle a Nico, ¿vio? Usted es una eminencia, ¿eh? Se lo digo yo, para que no le dé vergüenza. Me dicen, cuando, por ejemplo, hablamos de Cejas, en este caso. Ahí vemos una cosa increíble de Maxi, ¿eh? ¿No? Entonces, bueno, se dice, qué buena mano que tiene, ¿qué es? Que se hizo las uñas, que se pone crema, ¿qué es tener buena mano? Bueno, Maxi Cejas es un jugador que tiene muchísima habilidad. Acá lo vamos a ver con esa jugada que sacó muchísimas pelotas por arriba del alambrado en este partido. Pero más que nada tiene los recorridos muy cortos y tiene mucha sensibilidad para empujar el momento justo. Y son jugadores que en el momento siempre pegan con el centro de la paleta, que eso no es tan fácil. Muchas veces los jugadores pegan fuera del centro y la pueden controlar igual, pero no con tanta precisión. Y más allá de todo, bueno, esto también es llamativo, que no es un jugador que tenga gran movilidad, pero sin embargo, bueno, cuando llega a la pelota llega en el momento justo, sí, parece que se mueve un poquito, pero lo hace siempre en el lugar ideal y bueno, de ahí en más que con su habilidad, con la mano, como decíamos recién, él puede dirigir la pelota y darle muchísima precisión a cada uno de los tiros. Bueno, la otra pregunta es de Alfredo de Villaluro, que me pregunta, ustedes hablan de la alfombra que es más lenta, ¿sí? Entonces no hay tanta definición. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Meter la pelota hasta esperar el momento? ¿Cuál es el secreto de la diferencia de jugar en una cancha que no tiene tanta definición? Sí, acá ocurre algo que es muy particular cuando le vemos ahí a Soliveres, que por muy poquito no llega. La alfombra lo que hace es frenar un poquito más la pelota, sobre todo en esta cancha que tiene arena, entonces la pelota se frena. Sí, no sale tanto como si fuese en el cemento con mayor altura, entonces hay que esperar un poquito más la oportunidad. Pero al mismo tiempo, bueno, los vidrios en general salen mucho más. Acá estamos jugando, bueno, este torneo está jugando de noche, sí, hacía frío, así que la pelota no sale tanto. Por lo tanto, evidentemente este tipo de canchas en estas condiciones favorece mucho más a jugadores como Cavalieri, como, bueno, Soliveres y en el caso de Cejas también. Fíjense que no es casualidad que estos cuatro jugadores que llegaron no son de los jugadores de mayor potencia, sino al revés, son los jugadores de mucho, como decimos nosotros, de largo aliento, jugadores que tienen muchísima mano, precisión y esa volea que es el ejemplo clásico, ¿no? Bueno, estamos viendo a Mariano Lasalle, no nos olvidemos que está casi retirado, pero a mí está en nivel uno que lo mira, está perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Sí, Mariano nunca dejó de jugar en realidad, siempre hizo deporte y bueno, obviamente tiene
una habilidad que supera a la de muchos jugadores y lo está demostrando porque está jugando con Maxi Cejas, que es un jugador que por supuesto juega muy bien, pero es un juvenil y bueno, está demostrando Mariano que con todos los jugadores que está jugando sigue llegando a las finales. Este fin de semana pasado también ganó el torneo que se jugó en Córdoba, así que bueno, la verdad que es un lujo tenerlo a Mariano y hay que aprovechar para poder verlo, aparte de un clásico, un juego ideal, fíjense, ¿sí? La serenidad que tiene, la seguridad, bueno, el aplomo y por sobre todas cosas la habilidad para jugar la pelota justa y sobre todo también, como decíamos, lo que es la educación de Mariano, siempre respetando a los rivales, muy respetado él, así que bueno, una gran sorpresa que Mariano siga jugando, está viajando, está entusiasmado. Inclusive aprovechamos para saludar al hermano, bueno, a la mamá que está siempre ahí apoyándolo. Bueno, ya estamos metidos en el tercer set, como tenías una final con tres sets, pero nos parece raro verlo a Solibere con Cavalli, ¿no? Porque ya jugaron, pero nos parece raro no ver a Escalante en una final. ¿Dónde está el chacotazo? Escalante, bueno, está recién operado, así que ya dentro de poquito lo vamos a tener. De nuevo con Solibere seguramente, sigue jugando juntos por supuesto. Y bueno, en este caso Cavalieri, la diferencia está que los vemos jugando punto y punto cuando sacan. O sea que Fernando devuelve de derecha, pero cuando sacan, ya lo vimos en otros partidos, ahí lo vemos a Mariano con esa jugada increíble también. Sí, cuando sacan cada uno mantiene el revés, ya que son dos jugadores de derecha con el caso de Solibere y Fernando, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el último tramo del partido. Este es el último tanto. Vamos a ver quién se lleva el torneo. Preparan el tanto, van a buscar al medio, un rebote que no le favorece a Cejas. Vamos a ver, pasan de atacar a defenderse un segundo. Una jugada increíble, en final, torneo para Cejas, las AIS es 1-4, 6 y 6-2 y el campeonato para ellos.